yo me llamo Cristian Osvaldo Aguirre Solórzano, soy originario del municipio de Tequicheo, Michoacán. Yo soy biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y actualmente estoy realizando estudios de posgrado en el programa de maestría en manejo de recursos, maestría en ciencias en manejo de recursos naturales en la Universidad de Guadalajara. Pues la biología es una ciencia muy amplia, se encarga del estudio de los seres vivos y del lugar donde habitan, y a veces hasta de algunos no tan vivos. Pero yo la parte en la que pues he estado más enfocado, la parte que me ha gustado más a mí, es la parte de conservación de fauna silvestre, principalmente de mamíferos. La fauna se refiere a los animales, y pues podemos tener varios como categorías de fauna. Tenemos fauna nativa, fauna exótica invasora, fauna feral o asilvestrada. Por fauna nativa o autóctona, que también se le da ese nombre, nos referimos a cualquier organismo, cualquier especie que se encuentra en su área de distribución natural. Ahora, podríamos decir que es una subcategoría de la fauna nativa, se le conoce como fauna endémica, que es una especie o un grupo de organismos que se encuentran en una delimitada zona que no se encuentran en otras regiones. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de los achoques o los ambistomas. El más conocido son los ajolotes, ¿no? El ajolote que se encuentra es una especie de ambistoma que se encuentra en el lago de Xochimilco. El achoque, que es un primo del ajolote que se encuentra en el lago de Pátzcuaro, son especies endémicas a México. Esas especies no las vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo, distribuyéndose naturalmente. Obviamente, si alguien lo toma algunos ejemplares y se los lleva, en el sitio en donde los ubiquen, allá se comportaría como fauna exótica. O sea, la fauna exótica es cualquier organismo que se encuentra fuera de su área natural. Principalmente puede ser por mano humana, ¿no? por obra del hombre. Por ejemplo, prácticamente si tú vas a un zoológico, ahí vas a encontrar mucha fauna exótica. Por ejemplo, canguros, que son australianos, podrías encontrar sus pandas, que se encuentran en Asia, ¿no? Toda esa fauna que la mueve el hombre, a veces voluntaria y otras veces involuntariamente, ¿no? Por ejemplo, se da mucho que en aviones o en barcos puedan moverse otras especies y que no hayan sido, que no se hayan transportado meramente voluntariamente, ¿no? Por el hombre. Pero puede también que se muevan por causas ajenas al hombre, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el pez, si no mal recuerdo, el pez león o el pez escorpión es un pez marino que se encuentra en las aguas cercanas a la península de Yucatán, creo que es el Caribe mexicano. La historia de este animalito creo que pasó por, que llegó por, de forma natural por corrientes marinas. Y bueno, este animal pues no sé, distribuye naturalmente en esta zona. Ahora, cuando alguien o cuando una especie se cambia de su área de distribución natural, como te digo, se le llama exótica, y se le puede poner también que es exótica invasora cuando empieza la presencia de poblaciones de estos organismos empieza a tener repercusiones negativas en los ecosistemas. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de los peces diablo o peces sapo, que se les conoce en algunas partes, que estos peces pues son sudamericanos, se encuentran en la Amazonía, y la historia, más o menos lo que se cuenta es que este animalito se encuentra aquí en México porque son peces utilizados como limpiadores de pecera. Y cuando crecen pues ya dejan de ser atractivos para las personas, y lo que hacen es que los liberan en los cuerpos naturales. Estos organismos empiezan a reproducir, y como no tienen depredadores naturales que puedan regular sus poblaciones,
empiezan a crecer las poblaciones exponencialmente y llegan a causar pues, efectos negativos. Muchas veces se liberan con intenciones de darles un aprovechamiento para que sea, que son especies de interés económico. El caso pues, más conocido es el de la mojarra tilapia, ¿no? En realidad son como tres especies, me parece, tres especies de mojarra, y esta es africana, y pues es de origen, es africana, ¿no? Y pues todos saben, ¿no?, que la mojarra es aprovechada como recurso alimenticio y es muy valorada económicamente. Y por último la otra, que es la fauna silvestre o la asilvestrada o feral, es cuando los animales que nosotros tenemos como domésticos, por ejemplo los perros o los gatos, que empiezan a criar fuera de la presencia humana, se hace asilvestrada, o sea, se vuelve silvestre. En un principio era silvestre, después por influencia humana se volvió doméstica y después fuera de la presencia humana se vuelve asilvestrada o se le conoce también como feral. Los perros asilvestrados o perros ferales pueden llegar a causar pérdidas económicas en el ganado, pues pueden llegar a formar jaurías y son muy perjudiciales para los ganaderos, principalmente pues porque atacan a ganado joven, ¿no?, a las crías, terneros, borreguitos, y pues la gente muchas veces culpa a depredadores silvestres como los pumas, los jaguares, los coyotes, linces, y bueno, ese es otro tema, ¿no?, que la gente empieza a atacar a la fauna silvestre sin saber qué es la fauna asilvestrada, ¿no?, perros ferales que están causando estos problemas. Bueno, pues aquí la fauna que podemos encontrar, te lo voy a decir desde principalmente los mamíferos, ¿no?, que es el grupo de mi interés. Aquí tenemos depredadores como los coyotes, los pumas. Aquí tengo una prueba, ahorita más adelante podemos hablar. Es un cráneo de puma. Podemos hablar más a detalle ahorita si quieres. Tenemos, pues hay tlacuaches, hay tejones o coatíes, que así se les conoce en otros lados, mapaches, hay nutrias, o conocidos pues en el medio rural como perros de agua, jabalís o pecarís, ¿no? Este es el mismo, nada más cambia el nombre en otros lados. Venado, ¿no?, que pues aquí el municipio de Tiquicho es muy conocido o ha tomado como símbolo el venado cola blanca, que bueno, es una especie de alto valor cinegético aquí en la región. Las paitas o chachalacas, ¿no? Tenemos pericos de frente naranja, las huilotas, las conguchas, rasgos, pues esas son, ¿no? Las iguanas negras, que también son muy aprovechadas como alimento aquí en la región de la Tierra Caliente. Pues esos son, ¿no?, los que se me vienen ahorita a la mente. Aquí tengo la piel de una boa, otro reptil que podemos encontrar aquí en la región. Esos son pues los animales que tenemos aquí. Esta es otra especie de iguana, es una iguana chiquita que vive en las oquedades de la madera o en los postes de los cercos, que muchas veces las personas llegan a pensar que son venenosas. La verdad es que no tienen glándulas de veneno y son inofensivas. Claro que si, como cualquier animal, si se llega a molestar, pues te puede llegar a atacar, ¿no? Muchas veces las personas lo que hacen es que les llegan a poner piedras en los huecos de los postes de las cercas y pues si el animal no sale, muere de inanición, muere de hambre, ¿no? Pero pues es una de las creencias que tienen las personas. Hay que pues hacer mucho hincapié en que pues, no son peligrosas. Y retomando lo que hablábamos de las especies endémicas, esta es una especie de iguana que es endémica a la región de la depresión del Balsas, que está compartida con Michoacán, Guerrero y un poco el Estado de México. Localmente se les conoce a estas iguanas como nolpilches o nolpichis.
Es muy parecida a la iguana negra, nada más que esta tiene la cola un poquito más chiquita y igual pues es muy espinosa la cola. Como en cualquier parte de México y tal vez en otras regiones puede ser esto, las personas, bueno, para empezar, hay animales que son más carismáticos que otros, ¿no? Las serpientes o cualquier animal que las personas vean que repte, siempre va a ser motivo de tenerles miedo, ¿no? Y hasta a veces la gente pues les mata. ¿Por qué? Porque por algunas pocas especies que son venenosas, ahora sí que todos lo pagan, ¿no? Los sapos, pues sí, no. Bueno, a mí no se me hacen feos, se me hacen interesantes. Pero pues otras personas dicen que hay creencia, ¿no? Que si te cae la leche, ¿no? Que dicen que son sustancias que se agregan, a modo de defensa, que queda ciego, ¿no? Hay muchas creencias, o que si los agarras te van a salir granos. La verdad es que no pasa eso. Aquí no tenemos especies de anfibios peligrosos que puedan atentar contra la salud. Esos métodos de defensa lo hacen principalmente para sus depredadores. Hace falta sí concientizar a las personas sobre la importancia de conservar estos organismos. ¿Por qué? Porque tienen un papel importante en el ecosistema, ¿no? Los sapos pues son controladores de algunas poblaciones de insectos que podrían convertirse en plagas, así como los sapos, las iguanas, las serpientes, todos animales tienen la razón de ser donde se encuentran. Ahora, un poquito retomando lo de la fauna exótica invasora, esta fauna pues no tiene un papel, no está cumpliendo ningún papel en el ecosistema. Entonces esos animales sí tendríamos que tomar medidas para controlar sus poblaciones. ¿Por qué? Porque están compitiendo directamente con los recursos de la fauna nativa. ¿Qué podría ser? Los perros ferales con los coyotes. Un ejemplo, ¿no? Los gatos domésticos, que los gatos domésticos sí son muy independientes, llegan a salirse de las casas y matan crías de iguanas, a veces que hasta iguanas adultas, muchas especies de pájaros. Estos animales están compitiendo con sus primos silvestres, ¿no? Con los pequeños felinos como puede ser el jaguarundi, el ocelote, el tigrillo. Principalmente lo que se tienen que hacer es como dueños, hacernos responsables. No dejar, pues, ahora sí que no tener perros callejeros. Tenemos que ser promover la esterilización, tanto de perros como gatos. Por una parte es triste ver tanto animal, tantos perros padeciendo enfermedades, ¿no? Sarna, están muy flacos, ¿no? Estando en la calle. Y a veces pues las personas que quieren hacer algo bueno les ponen croquetas en las calles, les ponen bebederos. Digo, son buenas intenciones, pero están mal dirigidas. Lo que en realidad se debe hacer es hacer como ellos, hacernos responsables de nuestros animales. Principalmente eso. Y evitar que si están preñadas las hembras, se vayan fuera de la casa, tratar de tener todo eso controlado, ¿no? Es lo que se debe hacer, ser responsables. Para empezar, por ejemplo, las cascabeles, pues esas sí o sí son peligrosas, pero no hay que matarlos, ¿verdad? Recordemos lo que les acabo de decir, que todos los animales tienen su papel en el ecosistema. Lo que se puede recomendar es mantener nuestras casas limpias, ¿no? No dejar espacios donde se puedan refugiar estos animales. Alacranes igual, los alacranes pueden presentar como tres o cuatro tipos de picadura. Para cualquier animal que produzca veneno, le requiere mucho gasto energético producirlo. Entonces va a tratar de utilizarlo nada más para alimentarse, o sea, para la caza o para defenderse. No va a picar nada más por nomás. Los alacranes tienen una picadura en seco, en donde no te inyectan veneno, simplemente es como el susto. El otro es te inyectan como un licuado de proteínas, que no es el veneno en sí, el cual nada más te puede dar como los síntomas. Y el otro puede ser el veneno completo, ¿no? Así como tal.
en donde sí puedes presentar los síntomas. Y de la misma manera, tu organismo puede tener mucho que ver. Si tú tienes buenas defensas, cada organismo va a reaccionar de distinta manera. De acuerdo, siempre es bueno contactar a las o consultar a las personas que tienen más experiencia en esto, ya sea biólogos o científicos que trabajen específicamente con estos grupos, o consultando al personal de salud que pues tiene conocimiento sobre estos animales ponzoñosos. Siempre se han hecho campañas de descacharrización, ¿no? Principalmente, por ejemplo, es lo que te digo, de evitar que haya como refugios para esos animales, y se ha promovido mucho por enfermedades como el dengue, el paludismo. De alacranismo yo no tengo recuerdos de que se haya realizado alguno. Siempre en cualquier centro de salud deben de tener el antiveneno, pero ahora sí que no sé, evitar que haya refugio para esos animales. ¿Cómo lo pueden evitar? Pues lo que pasa, estos animales, por ejemplo los alacranes, siempre buscan cuevitas, las casas que no tienen el torteado, como se le dice aquí en la región, pueden ofrecer muchos refugios para esos animales. Es estos alacranes que comúnmente se les conoce como los alacranes güeritos, pertenecen a un grupo taxonómico que se les llama Centroroides, es el género. Y pues para mi suerte pues pude llegar al médico, no pasó a mayores, nada más se me entumeció el área que me picó. Pero pues bueno, al final de cuentas, recomendación evitar proveerle de refugios para estos animales. Mi opinión respecto a la cacería, puede ser muy controversial, de que las personas dicen no maten, que por qué los matan, que son animales muy bonitos. La fauna silvestre es un recurso, o sea, mucha gente lo utiliza y es muy difícil, no, nunca la vamos a poder prohibir. Mucha gente vive de esto, hay especies que están protegidas. La cacería de subsistencia es meramente como autoconsumo. Hay veces que se comercian los excedentes, ¿verdad? Pero cuando se empieza a ser furtiva, de que es muy excesiva, ahí es cuando, pues, cuando puede tener repercusiones negativas. La gente que se dedica a la caza sabe cuándo cazar. La gente por mera costumbre respeta ciertos animales, la cacería. Hay especies que son más susceptibles a... O bueno, hay poblaciones, ¿no? Hay poblaciones de cierta... De fauna silvestre que son más susceptibles a la cacería. Por ejemplo, los carnívoros grandes por lo general son... sus poblaciones son bajas. ¿Por qué? Porque para que un animal grande, por ejemplo, un puma, un jaguar, pueda alimentarse, o sea, para que pueda sobrevivir, necesita mucho alimento. Entonces, por lo general, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, en una hectárea vamos a encontrar dos o uno o dos, o sea, son por mera naturaleza son pocos los que hay por área. Ahora, especies que son más prolíficas, por ejemplo, los pecaríes o los jabalíes, ¿no? Como se les conoce aquí, que puedes encontrar por manadas, pueden tolerar un poco más el aprovechamiento. Si tú te encuentras un puma, lo más probable es que el animal huya. Los animales ahora le tienen temen al hombre porque somos depredadores, al final de cuentas también, ¿no? Entonces va a huir. ¿Cuándo te puede tocar? Te puede atacar cuando mero el animal se sienta sin salida, que se sienta acorralado, que tenga cría, es cuando te puede llegar a atacar. Es bien común que en México, en Sudamérica, aquí en la región, se haga aprovechamiento de los pericos, de pericos, loros, y guacamayos, ¿no? Aquí la especie más aprovechada es el perico de frente naranja, y la verdad es que, bueno, el comercio de pericos, loros y guacamayos está prohibido por la ley. Si tú quieres tener un animal de estos en cautiverio, lo quieres tener como mascota, tú lo puedes conseguir de la manera legal, donde sabes que están haciendo un aprovechamiento en forma. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas los consiguen de manera ilegal?
La persona que los extrae de su hábitat, los extrae cuando son polluelos. Los pericos son, presentan cuidado parental, quiere decir esto, que la mamá y el papá los cuidan cuando son pequeños. Cuando la persona viene y quiere extraer un perico, tiene que matar a la mamá y al papá, porque, como te digo, cuando los animales están cuidando a sus hijos, se vuelven muy agresivos. Entonces, la persona que los extrae tiene que matarlos, porque si no, no va a poder lograr su cometido, llevarse los pericos. Ahora, cuando son muy pequeños, son muy vulnerables. Un ejemplo, de 10 pericos que se pueden extraer de su medio, tal vez uno va a poder llegar a la edad adulta. ¿Por qué? Porque siendo pequeños requieren mucho cuidado, son muy delicados. De 10 que extraigan, tal vez uno o dos pueden ser los que se logren. Yo, cuando hablan de la región de la Tierra Caliente, de Tiquichau, sí me da como gusto, hasta lo presumo, ¿no? Que es uno de los restos de fósiles que han encontrado aquí en la región. El nombre científico de ese dinosaurio es una palabra, no recuerdo si es del náhuatl o del purépecha, pero significa pato antiguo. Es algo así como Huehuecanautus. Le hicieron una conversión, porque todos los nombres científicos tienen que estar como latinizados, ¿no? Y bueno, es Huehuecanautus, que es el género, y es tiquichensis, que quiere decir que es de Tiquicheo. Entonces, el nombre, así como lo quiere decir en español, es pato antiguo de Tiquicheo. Y pues ya hace unos, creo que ya hace como unos 20 años que pasó ese descubrimiento. Mira, lo que yo tengo aquí son, pues, restos de animales que o he encontrado o me han regalado. Aclaro, ninguno de estos yo los maté. Yo nunca me he dedicado a la caza. Todos han sido donados. No quiero promover, pues, que la gente, porque se les haga atractivo esto, quieran ir a matar animales nada más para exhibirlos, ¿verdad? Esto yo lo tengo por meros fines lúdicos, ¿no? Didácticos, dar un poco explicación. Ahora, yo, como biólogo que le gusta estudiar con mamíferos, pues aquí tengo unos. Nosotros utilizamos cualquier resto de animal para saber más o menos lo que podemos encontrar en alguna región. Podemos estudiarlos con los cráneos, con estos dispositivos que se llaman cámaras trampa, y hasta con las excretas, ¿no? Las cacas que podemos encontrar. También hay veces que encontramos rastros, encontramos huellas. De ese sí no tengo aquí. Utilizamos yeso dental para sacar impresiones. Y pues también saber qué animales. Hay literatura, hay libros que te pueden ayudar a realizar la identificación. Nosotros lo hacemos con fines académicos, pero las personas pues también lo pueden realizar por mera curiosidad. Pues mira, yo la licenciatura, yo trabajé en la costa de Guerrero, en un lugar que se llama Papanoa. Yo he trabajado, como te comenté al principio, yo he trabajado con conservación de fauna silvestre. Esto lo puedes hacer de una forma meramente ecológica, trabajando directamente con los organismos, o de forma social, ¿no? A mí me gustó trabajar mucho con las personas. Si tú quieres conservar lo que tiene, lo que hay, la naturaleza, los animales, necesitas tomar en cuenta la parte social, ¿no? Las personas, los tomadores de decisiones, que son quienes pueden incidir directamente en la conservación. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Pues son ejidatarios, los dueños de las tierras, el sector gubernamental, el gobierno, sí, así es. Entonces, ahí trabajamos lo que es el conocimiento y el uso de la fauna silvestre, pues principalmente para saber qué fauna es como que la que está, qué fauna es aprovechada y qué fauna está como en, podría estar en riesgo de extinción local. Ya sea porque los matan, porque no se les hacen bonitos, o porque los consideran peligrosos, ¿no? Como te mencionaba anteriormente. Actualmente
estoy haciendo mi maestría en la Universidad de Guadalajara. Ahí estamos trabajando la parte de conservación de un grupo específico que son carnívoros medianos, principalmente porque pues, estos organismos en zonas que son cercanas a los asentamientos humanos, en comunidades rurales, pueden llegar a causar pérdidas en actividades productivas como lo es la agricultura, ¿no? Es muy común que escuchen que estos animales, por ejemplo, las zorras, los zorrillos, los coyotes, se coman a las gallinas, a las aves de corral en general, no solamente gallinas, o los pollitos o los huevos, entonces la gente los mata en venganza, ¿no? En represalia, para que ya no tenga pérdidas. Esto es algo que estamos trabajando, que, te digo que es tanto la parte, esto es principalmente social, pero también estamos abordando un poco la parte ecológica. Eso es lo que estamos haciendo. Es complejo. Siempre tú vas a encontrar personas que tengan un poco más de conciencia sobre el lugar en donde viven y lo que hay. Hay personas que no les va a interesar conservar. ¿Por qué? Porque tal vez no se van a, no ven ellos el beneficio directamente. Es importante abordar a todos, tanto las personas que están sensibilizadas, ¿no? Tienen conciencia sobre estos temas, como las personas que no. Pero pues es importante trabajar. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal aquí? Primero que nada, yo creo que a los tomadores de decisiones, que son pues principalmente las personas que están en el gobierno, no le han dado la importancia a la conservación de la naturaleza, sí, a la conservación del ecosistema. Se han tomado decisiones, y yo creo que son decisiones que no han sido informadas. No quiero señalar a nadie. Yo quisiera que esto pues pudiera como iniciar el debate, que abriera el debate para reflexionar sobre lo que has hecho, lo que se ha hecho. Un ejemplo, aquí en el municipio es el cultivo, la producción de mojarra tilapia en los últimos años pues ha tenido un despegue importante, ¿no? Yo me atreveré a decir que tal vez en los próximos años podría estar desplazando a la ganadería como una de las principales actividades productivas en la región. Las decisiones que se han tomado afectan al ambiente. Por señalar un ejemplo, hace unos años se abrió un nuevo basurero aquí en el pueblo. No sé por qué se hizo, tal vez el que había ya no era suficiente, no sé, desconozco el motivo. Pero la cosa es que se hizo ese nuevo basurero. No podemos hacer nosotros esfuerzos aislados porque serían tiros al aire, ¿no? A nada llegaríamos. Siempre se hace hincapié en lo básico de que separa la basura, que no tires la basura, que quién sabe qué, ¿no? Muchas cosas que se dicen. La verdad es que si nosotros separamos la basura, de nada sirve porque al final de cuentas todo llega al mismo lugar. No se le da un tratamiento. Ahorita con el nuevo basurero que abrieron, estuvo muy mal pensado en el sitio en donde se colocó. Es aquí a mis espaldas, en la parte alta. ¿Qué es lo que pasa con toda la basura que se acumula ahí? Hay algo que se le llama lixiviados, que es todo lo que escurre con las aguas de la basura, que al final de cuentas llega aquí a este río. Este río llega a la presa del Gallo, donde hay muchas personas que se dedican a la producción de mojarra tilapia. Una presa es un sistema cerrado, o bueno, semiabierto, que al final de cuentas ahí se va a acumular toda la contaminación. Va a haber un punto en el que ser agricultor no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque la calidad del agua va a disminuir, no va a ser capaz de poder seguir produciendo la mojarra. Entonces hay veces que no tenemos la capacidad de ver a futuro cómo nuestras decisiones van a influenciar, cómo van a repercutir. ¿A mediano plazo o a corto plazo? No lo vamos a ver a corto plazo, no. O tal vez ahorita nosotros estamos viendo algo que antes no se tenía. Lo que nosotros estamos viendo ahorita tal vez es muy normal, pero si tú le preguntas tal vez a una persona de 60, 50 años, te va a decir, no, antes el río no estaba así, está bien sucio, no sé, nosotros lo vemos bien normal, pero tal vez a largo plazo nosotros vamos a estar notando
la contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, para que nosotros podamos lograr algo o un buenos resultados, yo creo que lo que podemos hacer es primero que nada, organizarnos y proponer y exigir y bueno, principalmente exigir, porque pues tal vez no todos no tenemos el conocimiento de qué podamos hacer. Se debe de consultar a personas expertas en el área para saber qué es lo que se tiene que hacer, no tomar las decisiones nada más porque sí. Eso es, creo que es algo que podríamos hacer. Yo los invito, si tienen la oportunidad, en Morelia, la Universidad Michoacana y la UNAM, año con año están realizando actividades como de difusión. Por parte de la Universidad Michoacana se realiza el Tianguis de la Ciencia, en donde presenta cada escuela lo que hacen, las investigaciones. Bueno, y no nada más es la Universidad de Michoacán, invitan a otras escuelas. La UNAM en octubre, creo que es que como entre octubre y noviembre, realiza algo similar que le llaman el Festival de las Ciencias y las Humanidades. Yo los invito, si tienen la oportunidad, a las escuelas, principalmente que secundaria, bachilleres, preparatoria, pues que visiten esos lugares. Es interesante siempre y siempre se aprende algo. Eso es algo que yo podría compartirles, ¿no? Yo les invito a que salgan un poco de sus casas, que si tienen oportunidad vayan a una zona en donde puedan estar en contacto con la naturaleza y que sean muy observadores. Siempre va a haber algo de lo que puedan sorprenderse y que tal vez no conozcan. Hay personas que les gusta mucho la observación de aves, que bueno, que es como la fauna que está más, es más fácil observar. Tal vez animales como mamíferos, a lo mejor un tlacuache puedes tener la suerte de verlo ya dentro del pueblo, pero si sales un poco a los potreros, a las parcelas, puedes ver otra fauna que te puede gustar, y si te interesa puedes seguir investigando más al respecto. Los biólogos que nos dedicamos al estudio de los mamíferos, lo podemos hacer de distintas formas, ¿no? Puede ser un poco de manera indirecta, platicando con las personas, charlas, entrevistas, eso es como de manera indirecta. También otra forma indirecta podría ser con los cráneos, ¿no? Si tú caminas cerca de los ríos, puedes encontrar de arroyos, puedes encontrarte algunos animales. Mira, aquí tengo uno de tejón o cuatí, así lo conocen en otras partes. Tengo algunos que he encontrado en otras partes, otros, por ejemplo este, que es una tortuga marina. Lo encontré ahí en la costa de Guerrero. ¿Mande? No. No, yo no caso, o los he encontrado o me los regalan. Voy a aclarar pues que no quiero promover la cacería. Por ejemplo, este lo encontraron aquí en el municipio de Tiquicheo. Este es un cráneo de puma. Que bueno, es el carnívoro más grande que podemos encontrar aquí. Jaguar no creo que haya. Osos menos. Este es uno de un venado cola blanca. Es una hembra. Los machos pues presentan estas astas, ¿no? Que las cambian año con año. No son cuernos, son astas. Se desprenden. Esto es como de manera un poco indirecta. Otra vez con las excretas. Mira, esta es una excreta o una caca, pues, ¿no? A final de cuentas, de un lince. Que también te sirven para identificar qué animales puedes encontrar en alguna región. Hay literatura que te ayuda a identificarlo. Esta es una pata de venado, cola blanca también. Tengo aquí de un zopilote. Acá un zopilote y un tlacuache. Es un tlacuache. Esta es una boa o mazacoa, aquí le dicen.
o Mazacuata también le dicen. Esta la encontré atropellada en la carretera y pues ahí medio me quedó. Aquí tengo una garra y un colmillo de coyote. Y... ah, sí. Otra forma también de estudiarlos es con colectando pelo, que a veces se quedan atorados ahí en la cerca, ¿no? En la cerca de púas. Este es de jabalí. Este es de una zorra gris que encontré muerta ahí en Morelia. Y estos son de puma. Son de puma. Te pueden ayudar a identificarlo. Hay literatura para la identificación de todos estos. Y otra forma que también los podemos estudiar, que es un poco más cara, requiere más inversión económica. Esta es una cámara trampa. Son dispositivos que con un cincho se amarran a un tronco o a un poste, ¿no? Donde tú sepas que pasan animales, y las puedes programar para que tomen fotos en el día, en la noche, foto o video. Mira, aquí también tengo uno de uno muy chiquito. Este es un murciélago. Pero déjamelo como. Este es un murciélago. ¿Se alcanza a ver? Este es un murciélago frugívoro que encontré colgado ahí en un mezquite. Pues así es como estudiamos los mamíferos. No sé, ¿tienes alguna duda? Este tiene sensores de movimiento y sensores de temperatura. Y puede funcionar tanto en el día como en la noche. Aquí se programa, tiene para las baterías y abajo usa una memoria. Ah, no, es este lado. Una memoria como la que le pones al teléfono. Una SD. Puedes tomar unas fotos muy buenas. Claro, o video, dependiendo de la calidad de la cámara. Pero sí requiere un poco más de inversión. Las cámaras no son baratas. Por lo general se consiguen en el extranjero. O si las compras aquí en México, pues sí te pueden salir un poco más caras. Es todo. ¿Sí? Nos vemos. Ok, ¿a cuál? ¿A aquel? A quien quiera. Nos vemos.